Hola, soy Sofía y soy sobrecargo de aviación. El día de hoy les traigo un video acerca de 5 diferencias entre Aeroméxico y Aeroméxico Connect. Estas diferencias son totalmente observables por cualquier persona y si las llegan a googlear las pueden encontrar, no son diferencias internas. Primero que nada tienes que saber que Aeroméxico y Aeroméxico Connect son diferentes empresas, pero las dos conforman a Grupo Aeroméxico. Si tú te subes a un avión de Aeroméxico o Aeroméxico Connect, realmente estás volando en cualquiera de las dos por Aeroméxico porque son parte de Grupo Aeroméxico. La primera diferencia, y yo creo que es de las más notorias, son los aviones. Aeroméxico Connect vuela aviones Embraer 170, 190 y antes volaba el 145. En cambio, Aeroméxico vuela aviones tipo Boeing 737, 787 y anteriormente volaba el 777. Por supuesto que también lo diferencia el número de aviones que tiene cada uno, además de la capacidad de pasajeros de estos aviones. La segunda diferencia son las rutas que tienen. Aeroméxico Connect está constituida como una aerolínea regional o doméstica en la cual es más enfocada para personas de negocios. Como su nombre lo dice, vuelan dentro de México porque es una aerolínea regional, pero también vuelan a destinos internacionales en Estados Unidos y en la zona del Caribe. En cambio, Aeroméxico vuela en Estados Unidos, en Canadá. Obviamente también tiene vuelos dentro de México porque son vuelos con alta demanda. También vuela en Centroamérica, Sudamérica, Asia, Europa. Estas rutas son asignadas y dependen de la capacidad de pasajeros que se necesite para esos vuelos. Por eso hay veces que Aeroméxico Connect opera algunas rutas y luego las cambian para Aeroméxico por la demanda. También influye mucho la autonomía del avión, o sea que los Embraer tienen menor autonomía que un 737. La tercera diferencia es el sindicato. Aeroméxico Connect cuenta con un sindicato para sus sobrecargos, en cambio Aeroméxico tiene a ASA. ASA no es exclusiva de Aeroméxico, sino tiene a otras aerolíneas bajo su custodia. Es importante que sepan que los pilotos están en ASPA, entonces ellos pueden entrar en Aeroméxico Connect y después cambiar a Aeroméxico. Se le puede decir que es como un tipo de línea de ascenso o una carrera que pueden tener los pilotos. La cuarta diferencia es el tipo de contrataciones. Para Aeroméxico Connect se contratan exclusivamente mujeres y para Aeroméxico son mixtas. La quinta diferencia a todo esto es la antigüedad de las aerolíneas. Aeroméxico Connect fue fundada en 1988, a comparación de Aeroméxico que fue fundada en 1934. Y una diferencia que espero que si son observadores se hayan dado cuenta es la maleta. La maleta de las chicas de Aeroméxico Connect es una ventaja que ellas tienen, que pueden llevar la maleta que gusten y que más se les acomode. En cambio, en Aeroméxico hay una maleta reglamentaria y es obligatoria. Bueno, chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado estas 5 diferencias entre Aeroméxico y Aeroméxico Connect. Por supuesto que son diferencias obvias, pero tal vez si no las sabías, pues te ayudó. ¿Te sabes alguna otra diferencia que yo no haya notado que sea tan obvia? Por favor, escriben en los comentarios. Ya saben que si les gustó el video, manita arriba, compártanlo. Y quedo a sus órdenes en mis redes sociales. Estoy como Sofi Feregrino. Contesto sus mensajes todas las noches. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.